los dos sueñan con casarse algún día. Y Edu y yo somos novios porque nos conocimos un año y medio desde el campamento y íbamos a casarnos allí para 2030 y a una iglesia de mi hermandad. Sin embargo, su amor en muchas ocasiones provoca miradas de curiosidad, comentarios desafortunados y una tendencia a infantilizar sus sentimientos. Esto hace que tengan que reprimir muchas veces lo que sienten y por eso hoy colaboran con gente maravillosa. Nuestra intención es colaborar con gente maravillosa para que se vea que las personas con discapacidad intelectual también tienen sentimientos y que tienen derecho a vivir una vida plena y completa. Marina y Edu se convertirán hoy en los actores protagonistas de una cámara oculta que dirigiremos al cantante El Sevilla. En la situación que planteamos, Marina y Edu se van a casar y están muy ilusionados. Han quedado con una wedding planner para organizar tan esperado evento. Pero cuando los vean, la wedding planner no les dará mucha credibilidad y en ningún momento les tomará en serio. No cree que ellos estén preparados ni para casarse ni para vivir juntos y se negará en rotundo a organizar su boda. Este papel estará interpretado por una actriz. Soy Eva, soy actriz y voy a interpretar a una wedding planner que no quiere organizar la boda de dos chicos con discapacidad. ¿Cómo reaccionará el Sevilla ante esta situación? ¿Dará la cara por Marina y Edu? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. El Sevilla llega a este restaurante sin saber que está rodeado de cámaras y micrófonos. ¿Cómo estás? En una mesa cercana se encuentra nuestra actriz. A la una he quedado con unos novios y tú tienes que avisar a los de la prueba del vestido para que estén 5 minutos antes. ¿Tienen ahora? Yo qué sé. A ver, nada, si ya han reservado el salón. Pues yo qué sé, si no te digo que no los conozco. Edu y Marina llegan al restaurante acompañados por Carolina, la madre de Edu. Están muy nerviosos e ilusionados porque quieren que su boda sea perfecta. Hola, buenas tardes, Ana. Hola, sí. Que te dejo que está aquí ya esta mujer. ¿Qué tal? Marina, ¿no? No, Carolina. Marina es ella y él Eduardo. A la organizadora de bodas se le cambia la cara cuando se entera de que los novios con los que ha quedado son personas con síndrome de Down. A ver, que me confundió entonces. ¿Vosotros la boda del 15? Sí, del 15 de marzo. Sí, somos novios. Perdona, ¿que son los novios ellos? Sí. Vamos a ver. La organizadora se dirige en todo momento a la madre, ignorando a la pareja que se va a casar. ¿Quién ha llamado a hacer la reserva? Marina. Yo. ¿Tú has llamado a hacer la reserva? Sí. ¿Pero para casarse? ¿Quién? Sí. ¿Para casarse? Sí, tenemos que casar. ¿Ellos dos? ¿Pero que me estás diciendo entonces que se van a casar ellos dos? ¿Pero cómo se van a casa? La organizadora no se toma en serio que Eduardo y Marina quieran casarse y parece que el Sevilla se está dando cuenta de la situación. Mira, ese me está ya mirando, ¿eh? Sí, ya está ahí mirando. ¿Y usted de verdad va a permitir que se case su hijo? Mira, 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 mira la cara. Qué mal tienen que se casen. ¿Me está diciendo usted en serio que usted va a permitir que se casen su hija, su hijo? ¿Quién es su hija? Esta. No. El Sevilla sigue muy pendiente. ¿Se atreverá a decirle algo a la wedding planner? Lo he dicho esta mañana. Digo, con lo bien que me ha levantado, verá cómo llega un gilipollas a ver. Verá cómo llega un gilipollas a otro día. Tiene pinta de mover la rueda. Se quieren casar los chavales. Está diciendo la época, está diciendo que es perjudicado. A ver, vamos a ver, que yo creo que ha habido un error. Usted tenía que haberlo avisado, que se trataba de este tipo de... Es que vamos a ver, usted me tiene que avisar. Esto es una boda especial. Quítame el cuchillo. Quítame el cuchillo. Quítale el cuchillo. Usted tiene que entender que no es una boda normal. O sea, esto que tú quieres hacer no se puede hacer. Entonces, ¿pero por qué no se puede hacer? Vamos a ver, porque yo no puedo llenar el salón de gente así. Nosotros pedimos a nuestra actriz que se ausente un momento. Un momento, que te están llamando por teléfono. Sí. No, tía, que de verdad que las cosas que me pasan a mí no es normal. Tú sabías que... No, tía. El Sevilla no le quita ojo a nuestra actriz. ¿Tú sabes que la tal Marina y el Edu este son subnormales, tía? Y finalmente decide levantarse. Veamos qué hace. ¿Dónde va? Ah, no, que va por ella. El Sevilla se marcha a buscar a nuestra actriz.
ha dicho su normazo dos chavales. Bueno, disculpe. No, le ha dicho su normazo dos chavales. Te voy a decir una cosa, pero hay dos opciones. Te invito a que te vayas por la buena o te invito a que te vayas por las malas. Bueno, se... Me llamo Miguel. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ana. Ana, me parece que lo más desagradable que he escuchado en los últimos años. Pero, disculpe. Te digo, te doy dos opciones. No, mira, te doy dos opciones. O que te vayas de aquí por las buenas, porque tú eres abogada, estás diciendo de casarlo. No, no, yo soy wedding planner. Que yo, la que le, yo organizo las bodas. ¿Sabes la que te puede caer? Que he escuchado todo lo que has dicho. Y estoy testigo de todo lo que has dicho. ¿Pero yo qué he dicho, señor? ¿Le has dicho su norma a esos dos chavales? No, yo no le he dicho su norma a esos dos chavales en ningún momento. Yo te he escuchado decir su norma. Si es así, perdona. Si usted de verdad está escuchando lo que yo hablo con... Yo he sido muy correcta en todo momento. Mire usted, yo soy una profesional. Yo siento muy correcta. Si eres una profesional y no eres abogada, te digo que como le haya dicho su norma, he escuchado todo lo que has dicho y... Pues tú que vas a casarlo y no eres abogado. No, yo no lo voy a casar. Que ellos quieren celebrar la boda aquí en este salón y yo me encargo de hacer bodas en este salón. No sé, esa señora... Que yo no le he dicho sus normas, señor. Yo lo que no quiero es que se casen aquí. A mí me da igual que esta señora, con los pajaritos que tenga en la cabeza, que le case a los niños donde quiera. Pero yo lo que me niego... ¿Te he escuchado preguntarle que si se van a casar esos dos chavales? Bueno, eso sí. Bueno, eso sí lo he preguntado, pero que... Buena tengo ahora mismo por dentro los demonios que me quieren salir, ¿verdad? ¿Cómo me ha dicho que te llamas? Perdóname. Ana. Ana, perdóname. ¿Te invito a que te vayas por las buenas o te invito a que te vayas por las malas de aquí? ¿Me puede explicar usted, por favor, qué es lo que...? Te he escuchado decirle su normal. Pero yo no, en ningún momento... Pregúntele... Que te vayas de aquí pidiéndole disculpas por lo que he escuchado con la... Pero yo... O que te vayas sin pedir pero disculpas. Pero que yo no le he dicho a usted... Vamos a ver, es que yo tengo derecho a elegir... Yo tengo derecho a elegir dónde celebro mi boda. Que lo hagan ustedes en su... Que lo hagan en la asociación. Perdonarme por meterme. Perdonadme. Yo he escuchado ciertas cosas que si son verdad. ¿Lo ve usted, señora? Que yo me niego a hacer la boda, pues, porque... ¿Eso es tuyo? Si tenías pero... ¿Eso es tuyo? Venga, pues ya buscaremos a otra. Pero, disculpe. El Sevilla invita a la wedding planner a que se marche. Disculpe, pero usted quién es para echarme a mí de aquí. Oiga. ¿Quién soy yo? Lo que yo he escuchado es para ir a denunciarte ahora mismo. ¿Para denunciarme por qué? Porque yo me niego a organizar una boda en mi salón, en mi negocio. Es que yo este gremio no lo trabajo. La organizadora sigue calentando la situación con sus comentarios. Que se vayan a la asociación, que se vayan, yo que sé, al parque de bola. ¿Entiendes el daño que le estás haciendo? Pero que el daño se lo está haciendo usted por meterle pajaritos. ¿Esto qué gremio es? Bueno, que, ¿qué gremio es? Bueno, como me dirijo a ellos, yo no sé. Pues si vas a casa... Bueno, nosotros no estamos capacitados. A este chaval, sí, yo sé que se llaman Edu y Marina. Edu y Marina. Edu y Marina. Pues, ¿y a qué gremio pertenece? ¿A qué gremio casa tú? Bueno, quiere decir... ¿Me casa a mí, al gremio de los hijos de puta? ¿Me quieres casar a mí? Yo, señor. Al gremio de los hijos de puta. Te he dicho que no me gustaría que me salieran los demonios que tengo dentro. Te estoy hablando con mucha educación. Te he escuchado decir ciertas cosas que para ir ahora mismo al ayuntamiento, decía a los municipales que vengan... Entonces, ¿a usted le parece bien que yo celebre las bodas aquí, que se casen, que llene el salón de amiguitos suyos? De su gremio. A mí, de verdad, lo que ya no me parece bien es que tú estés aquí. Es que la bacha. Yo no quiero problemas, yo no quiero problemas. Se me puede derramar en tu cara. Sin querer, porque soy muy torpe. Se me puede derramar en tu cara, por favor, vete ahora mismo de aquí, que la gente... Venga, pues ya está. Yo me voy, yo no quiero problemas. Mire usted, que yo nunca he tenido problemas. Yo no quiero problemas, yo me voy. Hablando de que agencia matrimonial, o sea, si enterando que día la red... Bueno, sí, se lo pueden decir. Oiga, pero... Esta agencia matrimonial no casa a la gente de este gremio. Bueno, a mí no me importa. No, ¿qué gremio? Perdóname, ¿qué gremio? ¿Qué gremio es este? Pues está la... ¿A ti no son personas? ¿Para ti no son personas? Por supuesto que son personas. ¿Y por qué no la vas a casar? Pero vamos a ver, que yo, primero que yo no soy la que caso, que eso ya le casará, no sé, el actor que contraten, porque no creo que la iglesia la vayan a casar. Ella no cree que Marina y Edu puedan casarse por la iglesia. Y miren qué le propone el Sevilla. Yo he hecho tres bodas. Yo me ofrezco a ser el actor que los casa, te lo digo en serio, ¿eh? Me ofrezco el actor que sale. ¡Ay, que lo va a casar! Que tenga usted mucha suerte, que falta le va a hacer, ¿eh? Yo te acompaño. El Sevilla acompaña a la wedding planner a la puerta. Está deseando que se marche y cuando vuelve se dirige a Carolina, la madre de Edu. ¿Qué es lo que te ha dicho? Pues nada, que no lo quiere casar por ser persona con discapacidad intelectual y que lo único que quería era... ¿Te lo ha dicho? Si tú quieres ahora mismo, yo soy testigo, lo he escuchado y vamos a la denuncia. ¡Uy, lo quiere denunciar! ¿Que soy de Alcalá? Sí. ¿Y os vais a casar al Ayuntamiento de Alcalá? No, por la iglesia. Ah, por la iglesia. ¿Ellos se van a casar en la ermita del Águila? Yo no me voy
lleva... Pensaba cuando ha dicho que no va a encontrar un actor que los case, yo me ofrezco. Yo me ofrezco. Ay, qué verdad. Él se ofrece para oficiar la boda. Nosotros queremos celebrar su amor porque llevan ya muchos años de noviazgo. Y claro, toda la familia estamos muy ilusionados, somos muchas familias. ¿Y a qué se dedica esta mujer? Es una buena y planes. ¿Prepara lo que es la fiesta? Sí, todo, ella se encarga de todo. Y también el grupo de música, que ellos crean un grupito. ¿Quieres tomar una comida con nosotros? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Yo, Marina. Marina, ¿quieres ir a tomarte algo? Sí, claro. El Sevilla los invita a tomarse algo para que se les pase el disgusto. No ha dudado en encararse con la wedding planner, ha conseguido que se vaya del bar y pensaba incluso ofrecerse como testigo para denunciarla. Es maravilloso y salimos para decírselo. ¡Eres una persona maravillosa! Yo estaba ahí dentro y estaba, digo, ¿salgo o no salgo? ¿Me va a matar? No, matarte no. Lo que sí que es verdad, está a punto, te lo juro, tienes la Coca-Cola en la cara, ¿eh? Bueno, lo siento te... y no, lo... pero te has comportado. Ana, ¿te llamas Ana de verdad o también de mentira? No, se llama Eva. Ella es actriz y, bueno, ya sabes que somos el programa Gente Maravillosa. Espero que no sea como el papel que ha hecho porque no te iba a cazar la vida. O que yo, escúchame, y vaya a meterlo todo, que he dicho que tiene pinta de ex-mujer. No, no de mí, sino de ex. Pero ya estamos más tranquilos, ¿no? No, la verdad es que no. ¿No? Sí. ¿Todavía no? Ponme la mano en el pecho y te vas a dar cuenta de que no. Uy, verdad, y estoy igual que estaba temblando... Bueno. La muchacha que decía que era su madre, estoy igual. Marina y Edu son pareja y Carolina es su madre. Marina, ¿tú cuánto tiempo llevas con Edu? Un añito. ¿Un año? Un año y medio. ¿Y tú desde cuándo quieres casarte con Edu? Pues para 2030. Para 2030, y nosotros lo hemos adelantado un poquito, pero ellos tienen claro, porque además a mí me han dicho que desde que os conocéis, tú ya tienes hasta la lista de invitados. Pues sí, mi compañero, los invitados de la asociación, de Alcaldía Especial, ahí va con ellos. Claro, es que ellos se quieren casar de siempre. Y hablando con Carolina, ¿verdad? Nos decía eso, ¿no? Que es una relación tan bonita muy que quién bonita, le va a decir que no. Dulce, y ellos desde el primer día su ilusión es casarse. Tanta es la ilusión que este verano en el campamento hicieron un ensayo de la boda. Se vistió todo el campamento de blanco, hicieron como que se casaron y todo. Y fue precioso. Y si la ilusión de ellos es casarse, ¿por qué no? Yo me alegro de que me haya pillado a mí para darle... Si... Con mi careto y mi imagen y siendo quien soy, sirve para darle más visibilidad a esto. Yo estoy súper agradecido, pero vamos, otra cosa que también el problema es quien piense como Ana, la actriz. El problema de quien piense ese tipo de cosas, el problema es suyo. Yo tengo que comprender que el problema no es ellos y, por supuesto, también una madre, un padre o la gente de la que dependan, tiene que comprender que el problema, lo primero que tienen que entender ellos, el problema no es suyo, el problema es de quien piense eso. A las alturas de siglo que estamos y en el año que estamos. Pues yo espero que poquito a poco, y además con programas como estos, pues la gente vea que al final es eso, ¿no? Que todo el mundo tenemos derecho a enamorarnos y a ser felices, que nadie se tiene que meter en la vida de nadie. ¿Y ya, ¿no? Y ya que estaba diciendo la madre que no tenían grupo para tocar la boda? Sí, bueno. Yo no sé, para 2030, no sé si... No sé, seguramente tendré fecha ocupada ya para 2030, pero que, bueno, es verdad que los molinos cocidos ya en 2030 igual tenemos 230 años ya. Bueno, yo, pero... Yo me ofrezco. Si no lo bañamos antes. Nos quedamos en contacto y yo me ofrezco. Y yo pensaba que la boda se hace mucho por los civiles, ¿verdad? Que al primero que casé fue a mi manager, después casé a la hija de mi teclista. O sea, que tú tienes ya... Es que te hemos dado un tema, vamos. Hombre, es que una cosa que se lleva mucho y te dice, ¿quieres ser el cura, entre comillas, con respeto de la ceremonia? Y lo he hecho, que si fuera por lo civil me ofrecía, y ya que estaba hablando la madre de que no tenía grupo, pues sí, hombre, otra cosa es que quiera un grupo decente, que a lo mejor no es decente. Es que eso es lo que te iba a contar ahora. Resulta que es que este programa es maravilloso por todo lo que ya todo el mundo sabe, pero también por las bonitas casualidades. Resulta que... ¿Tú puedes enseñarle lo que traje en el bolso? Mira. Es que los dos son fans. Entonces ya acabamos de firmar contrato. Es que ella además me estaba diciendo, yo quiero cantar con Miguel Ángel, porque a ti te... Porque tú te sabes las canciones y todo, ¿no? Las canciones, la de huevo, la de los vikingos ese. Es que con lo bonita que es esa canción, ¿eh? ¿Cómo es esa canción? Voy por la calle chillando y digo, huevo, huevo. Es que, poesía pura. Poesía pura. Bueno, pues
hacemos una cosa, decirme con tiempo cuándo va a ser la boda y me ofrezco, si queréis, como regalo de boda, allí vamos a hacer las canciones de los Moina. Qué guay, ¿no, Marina? ¿Edu? Y cantaremos luego, por supuesto. Bueno, pues yo creo que aquí ahora lo que le tenemos que decir a Miguel Ángel, ¿qué le vamos a decir? Que eres gente maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¿Me puedo comer la ensaladilla de pulpo? Hombre. Eso, claro, tú comete eso que tiene muy buena pinta. Pues entonces ustedes también sois gente maravillosa. ¡A que sí! ¡Vamos!